Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos victorias al Señor, aclamándolo con canto. Las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo. El Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Al Padre del hombre, mano trabajadora, que es de sus tiempos iniciales, con voz de saludos a la primera hora, un día las llaves de la tierra.
Thank you.
del libro de Jeremías, profeta. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantarle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno,
que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Fotografía sin flash. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores de este recinto. Nos encomendamos a Dios, también pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos, por todos los visitantes, por todos los peregrinos, por todos ustedes aquí presentes. El día de hoy, la Iglesia conmemora a María Santísima en el título de Nuestra Señora del Refugio. También hoy se celebra a Santa Isabel de Portugal, intercesoras nuestras, el auxilio que nos acompaña al cielo. Tenemos en cuenta que esta semana el clero y cabildo de Guadalupe tendrán esta semana especial los santos ejercicios espirituales. Que Dios bendiga, que Dios se manifieste en su gracia a cada asistente en estos ejercicios. Damos gracias a Dios por la salud de Monseñor Jorge Palencia. Recuerdo hace 13 años tuvo una intervención muy especial, muy fuerte, muy delicada. Y aquí está con el favor de Dios, Monseñor. Que Dios le cuide, le siga iluminando en su tarea. Día de hoy también se celebra la independencia de nuestro país vecino, el norte, Estados Unidos. Que Dios les cuide a todos los hermanos en esta nación, que Dios dé la paz, Dios les asista, el buen desarrollo para todo el mundo también, la paz y bienestar de los pueblos. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará,
esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré con la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. El Señor es compasivo y misericordioso. Ya con el Salmo responsorial y las lecturas de hoy, hermanos, resaltamos y proclamamos lo grandioso que es Dios, nuestro Padre, compasivo y misericordioso. Y muy a tono en este año santo de la misericordia que el Papa Francisco ha impulsado, establecido para el mundo, resaltar, reconocer, vibrar desde lo profundo de nuestro ser en la compasión y la misericordia de nuestro Padre Dios. Dice el Salmo: bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Y así en la primera lectura escuchamos al profeta Oseas, que proclama el amor inmenso, tierno e incondicional de Dios, y que sigue amando a su pueblo aun cuando éste no ha sido fiel, porque Él es Dios misericordioso y no actúa como los hombres con resentimientos. Luego, en el Santo Evangelio, la misericordia eterna del Padre la encontramos en Jesucristo nuestro Señor. Como enviado del Padre, proclama la buena nueva de salvación, comprende el dolor y el sufrimiento, busca a la oveja descarriada, da una respuesta salvífica a todo el que se le acerca con fe, y muchas veces también curaba a los enfermos. Así escuchamos en el Evangelio dos buenos ejemplos. Primero, una mujer enferma que sufría más de 12 años y en medio de la multitud se acerca a Jesucristo, le toca el manto y queda curada. Segundo, un hombre, jefe de la sinagoga, le suplica a Jesucristo por la recuperación de su hija. Ahí va Jesucristo, toca a la niña y le da la vida. Y en el centro de este doble milagro, hermanos, en el centro se encuentran las palabras clave
que Jesucristo dice: tu fe te ha curado, no temas, basta que tengas fe. Esta es la grandeza de Jesucristo nuestro Señor que nos proclama hoy. Dos personas con situaciones y necesidades muy distintas, de sufrimiento y angustia, pero una misma fe en Jesucristo. Una fe sólida, firme, coherente, que les mueve a actuar, a acercarse al Señor Jesús, a su palabra, en lugar de buscar y buscar y buscar por tantos y tantos lugares creencias o supersticiones extrañas. Ahí está la fe sólida en Jesucristo nuestro Salvador, el enviado, el Hijo de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Todas las curaciones, milagros, expulsión de demonios que Jesús realizaba era la manifestación del poder divino y la manifestación de que el reino de Dios ya está presente, ya es una realidad, no una mera esperanza, un futurible. Después, cuando estaba próximo a marcharse al cielo junto al Padre Eterno, sabiendo que siempre andaríamos necesitados de Él, Jesucristo dispuso los medios sagrados para que en cualquier tiempo y lugar pudiéramos recibir la infinita riqueza de su redención. Fundó la iglesia con sus apóstoles a la cabeza, instituyó los sacramentos, nos dejó especialmente a su propia madre como nuestra madre y auxilio. Y precisamente hoy, el día 4 de julio, en la iglesia conmemoramos a María Santísima en su advocación o título Nuestra Señora del Refugio y Auxilio de los Pecadores. Pues fue un 4 de julio de 1719 que el Papa Clemente XI coronó la imagen donde se ve a María Santísima sentada con el Niño Jesús de pie sobre su regazo. El Papa le dio el título de Nuestra Señora del Refugio y actualmente la pintura original se conserva y venera en la ciudad de Frascati, al sureste de Roma, Italia. Recordemos que el nombre de Nuestra Señora del Refugio corresponde al título de refugio de pecadores, que es una de las invocaciones de la letanía lauretana que reconoce las excelencias de la Santísima Virgen María. Así pues, hermanos, la bendita imagen de Nuestra Señora del Refugio, como aquí la de Nuestra Señora de Guadalupe, nos muestran cada una a su manera, en su contexto, nos muestran la hermosura de la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, que ella nos trae, nos ofrece, nos entrega a su Hijo Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador, el verdadero Dios por quien se vive. Que ella, como buena madre, también está al pendiente de todos nosotros, sus hijos, para bendecirnos, para brindarnos auxilio, su intercesión, consuelo, amparo y refugio. Y como lo dijo aquí en el Tepeyac, no estoy yo aquí que tengo la dicha, el honor de ser tu madre. Y que ella quiere que todos sus fieles, hermanos, que todos sus fieles, todos nosotros, apoyados en esta maravillosa protección maternal, nos unamos cada vez más y más a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y así
Con ella, gracias a su auxilio y refugio, que cada uno llegue a experimentar vivamente lo que hemos proclamado con el Salmo de hoy. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es bueno para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Así sea. Así sea. Continuamos con nuestra oración y nos ponemos de pie. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos sus fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Santísima, Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminamos.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la Bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en tu corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros hermanos que han muerto cruelmente en estos atentados, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por el Señor.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya, las palabras. Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.